A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de Camaleón, el primer capítulo de la tercera temporada de Miraculous Ladybug. Pero antes, queremos decirles que estaremos en la Con Comics de Guadalajara este 8 y 9 de diciembre. Vamos a firmar autógrafos y llevar mercancía del canal que hicimos con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, sin nada más que decir, disfruten el análisis. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Freli! Algo que tomó por sorpresa a varios Miraculers es que no hubo nuevo opening para esta temporada. Si nos metemos al Twitter de Thomas, podemos ver que... ¿Espera, qué? ¿Estamos bloqueados? Bueno, ustedes que no están bloqueados, pueden ver que Thomas dijo que el opening sería el mismo que el de la segunda temporada, aunque no dio más detalles de por qué no habría nuevo opening. Nosotros nos imaginamos que la razón es la vieja confiable, falta de presupuesto. Creo que varios fans se sorprendieron de la ausencia de Chloe en este capítulo, pero pocos se dieron cuenta de que Chloe sí apareció en el episodio. Al inicio del capítulo podemos verla sentada en su lugar. Lo que no queda claro es por qué Chloe actuó tan indiferente ante la actitud de Lila, pues incluso logró sentarse junto a Adrián y coquetear con él, algo que definitivamente Chloe no toleraría. Nosotros creemos que no decidieron mostrar nada de ella porque entorpecería la historia que tenían entre Lila y Marinette. En este capítulo vemos que la mayoría de los compañeros de Marinette se sentaron en nuevos lugares y nos encantó mucho porque iba de acuerdo a sus relaciones y amistades. Sabrina y Chloe y Maxi King quedaron igual, lo que tiene sentido porque son amigos. Rose y Yuleka de por sí se sentaban juntas, pero la única diferencia es que se pasaron hasta atrás para que se puedan dar unos buenos besucotes sin que las vea la maestra. Ok, no. Ok, sí. Por otro lado, Iván y Milen, así como Alin y No, se sentaron juntos. Algo bastante genial, pues son novios. De hecho, me sorprende que no se habían cambiado de lugar desde que cada pareja empezó su relación. Siempre imaginé que los lugares los determinaba la maestra y por eso no podían hacerlo. Y por último, Alex y Nathaniel también están juntos, lo que tiene sentido, pues vimos que son amigos en el capítulo Reverser. No quedó claro por qué Lila decidió regresar a la escuela, pero definitivamente tiene que ver con la escena del final de la segunda temporada. Recordemos que en esa escena, Lila se asoma desde su ventana, ve a todos los chicos reunidos, después se molesta y se va. Ni siquiera vio cuando Marinette besó a Adrián, por lo tanto no se pudo haber molestado por eso. Tal vez está frustrada con ella misma porque sus mentiras la volvieron muy antisocial y se sentía sola encerrada en su cuarto. O tal vez le molesta la felicidad de otras personas y quiere arruinarle la vida a los demás. My eyesight and hearing are good. ¡Qué cómico! Cuando toda la clase se molesta con Marinette, vemos que Adrián también está enojado. Thomas confirmó que estaba molesto porque Nino se había echado un pedo. Espera. Ah, ok. Winnie confirmó que se trata de un error de animación. Vuelve a aparecer la cafetería de la escuela que ya había aparecido brevemente en Zombie Sue y Maledictor, solo que en esta ocasión toda una escena se desarrolló aquí y por eso pudimos ver más de este lugar. Creo que Nathaniel es el único de los compañeros de clase que no es tan tonto como para creerse las mentiras de la zorra de Lila. En el doblaje castellano, el pianista que menciona Lila se llama Petrosk Boroshek, pero en el doblaje en inglés es Chuck Boroshek. En este episodio podemos ver cómo Marinette y Adrián reaccionan de forma diferente ante un mismo problema, lo que es excelente para mostrar sus diferentes personalidades. Marinette trata de combatir el problema deteniéndolo como de lugar, lo cual no resuelve el problema de raíz y de hecho lo podría empeorar. Mientras que Adrián es más empático, pues intenta comprender por qué Lila es tan mentirosa y hasta le ofrece su ayuda, porque entiende que puede hacer más daño si le expone ante todos. Ah, Adrián es perfecto. Y en esta ocasión, Marinette estuvo a punto de ser acomatizada. Creo que ya es bastante evidente que en algún punto van a acomatizar a Marinette. Pero, ¿cómo podrían derrotarla sin Ladybug? Nosotros creemos que Tiki iría con Adrián y le ayudaría a combatir a Marinette. En teoría, Tiki debería de poder hacer todos los poderes de Ladybug, el Lucky Charm, el Miraculous Ladybug y hasta la purificación de la Kuma, ya que sabemos que Plaque puede hacer el cataclismo. Además, también creemos que Shat Noir necesitaría ayuda en combate, por lo que le entregaría el Miraculous de la abeja Chloe, ya que no conoce las identidades de Rana Rouge y Carapaz. Esta es la primera vez que una persona toma la Kuma y la dirige a un objeto particular, en este caso, la perla de la arete de Lila. Algo interesante que se nos revela es que un ser humano no puede ser un objeto acumatizado, ya que Lila tocó directamente a la Kuma y no se acumatizó. Entonces, cualquier persona se pudiera salvar de ser acumatizada si atrapa a la Kuma con sus manos y no deja que escape. Espera, pero los akumas pueden pasar por cualquier abertura. Entonces, ¿qué tal si la tiras al piso y la aplastas con el pie? No lo sé. Seguramente las akumas son mágicas e indestructibles. Además que tu zapato se volvería tu objeto akumatizado. Creo que no hay forma de escapar de una akuma. Esta es la cuarta vez que Lila se akumatiza, siendo la persona que se ha akumatizado más veces que cualquier otro personaje hasta el momento. Esta es la primera vez que la persona akumatizada se presenta ante Hawk Moth, en lugar de que sea Hawk Moth quien se presente ante ellos. El poder de Camaleón consiste en copiar la apariencia y poderes de la persona
que besa. Además de dejar dormido a dicha persona, parece que solo puede despertar hasta que Camaleón roba la apariencia de otra persona, pues Adrián despertó después de que Camaleón besara al niño y Shad Noah despertó después de que Lila besara a la ostra. También se revela que Lila puede usar la voz de la persona que robó su aspecto, así como su voz original, pues cuando recién se transforma en Adrián, vemos que ella habla con su voz original y más adelante usa la voz de Adrián. Uy, te mentí. No te mereces mi amistad, ni a tu novia, ni tu gorra. Ladybug erróneamente piensa que la gorra es el objeto acumatizado, lo cual no tiene sentido porque ella vio cómo Adrián le quitaba la gorra a Nino. Miren, ahí está, justo en el fondo. Y en este capítulo, Shad solo sirvió de escudo humano, para variar. Camaleón fácilmente pudo haber amenazado a Ladybug con usar el cataclismo en Shad Noah si no le entregaba sus Miraculous, pero como todo villano inteligente, decidió abandonar su ventaja y pelear directamente contra Ladybug. Ladybug tenía toda la intención de romper el bastón de Shad Noah porque creía que ahí se encontraba el Akuma, pero parece que se le olvidó que las armas de los Miraculous son indestructibles y cuando lo intenta romper, parece que en realidad solamente dividió el bastón de Shad Noah, habilidad que ya hemos visto anteriormente. Aunque extrañamente, Ladybug no intentó seguir rompiendo el bastón y asumió que el Akuma estaba en otro lado. ¿Tal vez también se le olvidó que el bastón puede dividirse? Ah, ya está Lady olvidadiza. Ladybug usa un bivalvo, un tipo de molusco con dos placas, para que Camaleón se transforme en ese animal y pueda vencerla. Creemos que el bivalvo en el que se convirtió Camaleón es específicamente una ostrea edulis, un tipo de ostra comestible muy común y popular en diferentes partes de Europa. En Francia son conocidas como witch plat. La ostra en la que se convirtió Camaleón estaba viva. En la vida real, las ostras que son para comer tienen que estar vivas, pues las ostras muertas se encuentran en mal estado, apestan y pueden hacer daño al que lo come. Además, vemos que a la mujer le cuesta trabajo abrir la ostra, lo cual es algo normal porque está viva y usando sus músculos para evitar que su concha se abra. Por otro lado, nunca se ve el cuerpo de la ostra, solamente vemos el interior vacío y el objeto acumatizado. Pero se implica que en la otra placa se encuentra el cuerpo viscoso de la ostra, pues sería algo raro que se tuviera una ostra lista para comer sin nada dentro. No estamos muy seguros, pero creemos que las ostras mueren cuando se abren para ser comidas. Para poder abrirlas, se les debe romper el músculo y ligamentos que mantienen sus placas unidas. Además, se les corta el pie que tienen que las mantiene unidas a su concha. No estamos seguros, pero creemos que estas heridas son mortales para el animal, pues definitivamente está siendo mutilado y si no está muerto, entonces debe estar en agonía. Además, cuando se abren las ostras para comerse, se les vacía el agua que tienen. Las ostras pueden vivir fuera del mar porque son capaces de conservar agua dentro de sus placas, por lo tanto, sin agua morirían. Y por otro lado, ¿las ostras sienten dolor durante todo este proceso? Todavía no se sabe, pero según un ensayo sobre el comportamiento nociceptivo y fisiología de los moluscos, menciona que los bivalvos sí tienen un sistema nervioso y que su comportamiento a los estímulos puede sugerir que tienen nociceptores, que son las terminaciones nerviosas que detectan el dolor. En pocas palabras, nada está confirmado, pero todo apunta a que las ostras sí sienten dolor. Con todo esto en mente, esta simple e inocente escena del capítulo se torna muy perturbadora y extraña. Simplemente imagínense lo que sintió Lila al transformarse en un ser vivo completamente diferente a un ser humano. No tenía cabeza y no se podía mover. Luego Ladybug se burló cínicamente de ella y una señora con un cuchillo la cortó en dos, literal. Mutilaron y mataron a Lila en pantalla y luego fue revivida por el Miraculous Ladybug. Todo eso pasó un sábado por la mañana en Disney Channel. ¿Qué rayos, Miraculous Ladybug? Y chicos, por favor, no coman ostras ni cualquier bivalvo, no sean crueles. Se muestra que Camaleón, transformada en ostra, tenía una perla, el mismo objeto acumatizado de Lila. Esto significa que cada vez que Camaleón se transformaba en alguien diferente, la perla no cambiaba de forma, solamente se encontraba escondida. ¡Esa mirada! Ok, como ya muchos han venido especulando, Adrián está enamorado de Marinette sin darse cuenta. Esa no es una mirada para alguien a quien considera solo una amiga. Y bueno, al final todo el mundo regresó de vuelta a sus asientos. El único cambio es que Marinette y Alia ahora se sientan hasta adelante y Adrián y Nino se sientan en la segunda fila. Espera, ¿qué? ¿Adrián y Nino están sentados en la parte de adelante y Marinette y Alia atrás? Ok, ahora por este aparente error de animación, ya no estoy seguro de cómo deberían haber quedado sentados, si con Marinette y Alia en la primera o en la segunda fila. Además, ¿alguien más se dio cuenta de lo absurdo que fue que Yuleka y Rose, que de por sí se sentaban juntas, se levantaron y volvieron a sentarse juntas, solo que en otro lado? Y pues nada, ahora Lila se declaró como la nueva enemiga de esta tercera temporada, tanto para Marinette como para Ladybug. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Camaleón. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. ¡Muchas gracias, Frelis!